Así que bien las cosas en el Tour y bien en la Copa Davis. Verdasco y Feliciano López han confirmado que España tiene con ellos un muy buen doble para la Davis, que es justo lo que el equipo necesita. Han jugado a un nivel bastante alto, el necesario para doblegar a una pareja de buen nivel como los alemanes Zverev y Kiefer. Destacar el partido de ese hombre, de Fernando Verdasco, que tras ganar ayer el individual, se jugará mañana el punto decisivo si le quedan fuerzas. Feliciano López y Fernando Verdasco han devuelto toda la ilusión a España. Fernando no ha perdido un solo servicio en el partido, acertado y preciso. Feliciano, acompañando a la perfección el buen estado de Fernando, ha demostrado que si durante toda la temporada busca motivación, esta siempre la encuentra en la Davis. Y es una competición muy especial, ¿no? Yo creo que representar a España para cualquiera de nosotros es algo increíble y bueno, pues Fer y yo en el doble estamos muy compenetrados, sentimos mucho los colores de la bandera y eso también ayuda. Han ganado a Kiefer y Zverev en 4 sets y 3 horas y cuarto. Verdasco ha jugado en 2 días, 6 horas y 26 minutos. ¿Cómo está? Me encuentro bien, en la pista me he encontrado bien. A ver mañana cómo me levanto. Me he hecho más daño en la celebración. Cuando me ha venido este animal y me ha dado un abrazo, casi me rompe el brazo. Pero bueno, la verdad que todo bien. Habrá cambios hasta mañana, no lo sabremos, porque tanto los españoles como los alemanes esconden sus cartas. Pero lo que sí que es cierto es que Albert Costa comunicará a sus jugadores esta misma noche quién jugará mañana. Ahora hay que hablar con los jugadores, a ver cómo se encuentran y a partir de ahí pues mañana veremos. La posible victoria de España tiene valor añadido porque la final de la Copa Davis estaría muy muy cerca. Sobre todo después de la enorme sorpresa que ha dado Israel tras eliminar a Rusia. Es la primera vez que los israelíes se clasifican para las semifinales de la Davis y fíjense cómo lo celebraban esta tarde. Si todo va normal, tendrán que venir a España para jugar sobre tierra batida esa eliminatoria de semifinales.